entonces que son los grandes cuiles. Ay. Pase. Bueno, ya está todo peinado, ya está para el colegio. No está mal quedarse a vivir o permanecer o ser lo que los papás de ustedes también quisieron hacer alguna vez, pero nosotros, cada uno de nosotros también tenemos en nuestra mente una meta. Vamos a animarnos. A ver, Patricia. Yo quiero ser maestra jardinera. ¿Cómo? Maestra jardinera. Maestra jardinera. ¿Qué tiene que hacer primero para ser maestra jardinera? ¿Acá podemos quedar a estudiar, maestra jardinera? No. No. ¿Qué tendría que hacer? Ir a la secundaria y seguir a... ¿Continuar entonces? El estudio secundario. Sí. O sea, nosotros acá tenemos séptimo grado y en el sistema nuestro tenemos que completar octavo y, ¿no? Noveno. Y noveno. ¿Y dónde tendría que ir para estudiar octavo y noveno? A Miraflores. A ver, Lorena. Quisiera ser abogada. Bueno, aquí tenemos una futura abogada, puede ser, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Quisiera ser abogada también. Entonces, es una meta que uno se fija, ¿eh? Ojalá. Valerio, ¿qué haría? ¿Camionero le gustaría ser? ¿Te gusta manejar, conducir? ¿Eh? Luca, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gusta quedarte a vivir en el campo o te gustaría ir al pueblo? En el campo. ¿Por qué te gusta el campo? Bueno, escuchen chicos, siempre cuando nosotros queremos hacer algo, nada es difícil. Puede ser que nos cueste un poquito, pero siempre que nosotros lo hagamos con ganas y que hagamos lo que a nosotros nos gusta, nos va a resultar más fácil. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Y todo el tiempo de recreo, vamos a pasar al patio. En orden. La otra caja. Aquí la señora le va a repartir unas hojitas. Estas hojitas van a ser para hacer unos dibujos, unas cartitas, unos carteles. ¿Por qué? Llegan las madrinas. Las madrinas de la escuela. Muy bien. ¿Y nosotros qué le vamos a escribir en... Le vamos a escribir una cartita, una dedicatoria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para regalarle a la madrina. ¿Y? ¿Para qué más? ¿Para que sepa qué? ¿Para que sepa qué, Jorge? ¿Para que sepa qué? Que le queremos. Ah, que le queremos. ¿Vos estás esperando a la madrina? Sí. ¿A quién le querés ver? A ver, ¿qué madrina? ¿Se acuerdan algún nombre?
Buena madrina Sonia. ¿A quién? A la Cata. ¿A Cata? ¿A quién más? A Ana. ¿A Ana? ¿A quién más? Miren que son muchas. Querida. Te faltó la letra de día, la letra gorda. Ya tenés el borrador. Toma. Guarda tu cuadernito un ratito. Después vamos a seguir con este. Dale, de dedo con la A. Querida. Hasta mañana, alumnos. Hasta mañana.